¿Qué tal, Fito? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. Me alegro. El otro día, durante la entrevista que compartimos con Luis Eduardo González, un dato que pasó por arriba, él te elogió una columna que habías escrito en El Observador, acerca del impacto que tiene en los partidos políticos el desgaste de gobernar. Ahí va. Y pasamos por arriba y hoy yo te pedía de que tratar de brevemente profundizar en ese aspecto porque puede ser un dato no menor a la hora de las posibilidades electorales con que se encuentre este gobierno. Casi que es el dato más importante. Es el dato más importante. Exagerando un poco. Sí. Vamos a ver una placa que tenemos allí y Fito podés ir hablando. Sí, claro. A ver, en la placa lo que se ve, todas esas barritas son el stock de votos que obtuvo, a ver, el saldo electoral del partido en el gobierno. Es decir, la diferencia entre el stock de votos que tenía cuando arrancó, con el stock de votos que tenía cuando fue electo, y el stock de votos que tenía al final, ¿no? Si ganó o si perdió. Si, para verlo rápidamente, hay una sola barrita que va para arriba, ¿no? Que es la de la pantalla de la punta izquierda, ¿no? Esa es la única vez, a ver... Del 47 al 50. Se llega a ver. Del 47 al 50, la primera barrita azul de la izquierda muestra que el Partido Colorado, entre el 46 y 50, creció casi 5%. Y luego en el 95 y el 99... Ahí creció apenitas un poquitito. Sí. Pero en realidad es un dato un poco engañoso porque los colorados gobernaron ahí con los blancos y si sumás los votos de los colorados con los votos de los blancos, en realidad, juntos, perdieron 10%. Pero ganó todos, el frente todos los demás periodos de gobierno, los gobiernos salieron, claro. Los partidos de gobierno salieron... Siempre perdieron. Siempre perdieron. Casi siempre perdieron. Hubo un solo año, que es la excepción, una sola elección, que es la elección de 50, que es la elección de Maracaná, la elección de los milagros. Ajá. Después, siempre los partidos en el gobierno pierden. Incluso perdió votos el Frente Amplio durante el gobierno del doctor Tabaré Vázquez. Con los commodities volando, con la mejora, con la inversión en el gasto público social, con los consejos de salario, con la suba de todos los indicadores que te puedas imaginar. ¿Qué promedio te da esto? Bueno. Entonces, 7%, 7% es, si vos calculás, es el promedio que pierde un partido en el gobierno. Vamos a ver la otra gráfica, que sobre ese promedio hicimos una hipótesis de mínima. Ahí va, tres escenarios. Tres escenarios, ¿no? La primera barrita, la columna azul, es lo que sacó el frente en el 2009. Y después está la roja, la amarilla y la verde, que son tres escenarios posibles. Si perdiera el 7%... Claro. 41%. O sea, si el Frente pierde el promedio de lo que perdieron habitualmente los partidos en el gobierno, en la próxima elección sacaría 41%. ¿Qué te parece? En la encuesta de González, la última encuesta, el Frente está en el 36%. Ajá. En otras encuestas andan en torno del 40%. En fin, la segunda, la barra amarilla, sería un escenario intermedio. El escenario intermedio lo calculé así. ¿De qué depende que da 44%? ¿De qué dependería que el Frente Amplio no perdiera tantos votos como el promedio? Básicamente, de dos cosas. En primer lugar, de si Tabaré Vázquez, el supercandidato del Frente Amplio, es el candidato o no es el candidato. Ajá. Y en segundo lugar, de la percepción que pueda tener la gente al finalizar el gobierno de Mujica de cómo le fue al Frente Amplio en el gobierno. Correcto. O sea, de cosas como que cómo le va a la propia evaluación de la gestión del presidente, qué pasa con la inflación, qué pasa con la desocupación, qué pasa con el salario real de la gente. Ajá. Entonces, el escenario intermedio, este del 44%, sería, bueno, ponele que en alguna de las cosas al Frente le vaya mal. O sea, ponele que el Frente no tenga Vázquez de candidato, pero el gobierno de Mujica termine siendo evaluado como un éxito. O al revés, ¿no? Que en realidad al gobierno de Mujica le vaya más o menos, pero tenés a Tabaré Vázquez, al supercandidato. Correcto. Entonces, ahí, bueno... Y el último escenario me imagino que es completo, con Vázquez candidato... Exacto. Y con una buena gestión en lo que... Una gestión, ponele como la de Vázquez, que terminó siendo bien evaluada, viento a favor en la economía, en la sociedad, en todos lados, y con un buen candidato, con Tabaré Vázquez como candidato. Yo le puse de todas maneras 47%. Al escenario que es menos que el 48, la barra verde, es más chica que la barra azul. Sí. Porque, ¿sabes qué? ¿Qué es lo que pienso? Después de tanto mirar los datos de la historia electoral del país, que con Vázquez de candidato, y aunque al Frente no le vaya mal en este segundo gobierno y termine con buenos datos por todos lados,
al frente le va a costar muchísimo no perder votos en la próxima elección. Si vos me preguntás a mí, Gabriel... Solo de malvado te lo voy a preguntar. Sí. ¿Cuál de los tres TGT? No, por eso sí. Ese, para mí ese numerito, el 47%, tiene una fuerza imponente. 47% tiene una fuerza imponente. O sea, el escenario que yo considero más probable para dentro de 2 años es un escenario del frente con Tabaré Vázquez de candidato, terminando razonablemente bien esta segunda gestión y, sin embargo, perdiendo un punto. Pero igual respecto, lo ves con el 47. Lo veo con 47. No con el 48, no con el 49, no con el 50. El Frente Amplio, como todo el mundo, perdiendo votos al final de la elección. Fito, ¿se entendió algo? Muchísimas gracias, Fito. Gracias a ustedes por haber estado ahí. Los esperamos el jueves próximo. Chao.